Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Recomiendo, y en esta oportunidad yo diría recomiendo, que no se pierdan ni un segundito de la charla que vamos a mantener con alguien que, además de ser pintora, artista, es algo así como una diseñadora de su vida. Vos hecho puede de, ser. Has hecho de tu vida prácticamente, digamos, yo no sé si lo habías proyectado o algo te ayudó, ¿no? De alguna manera sí, yo creo que construí mi vida, ¿no? Como que desde muy chica tenía como cierta intuición o ciertos objetivos. No objetivos como uno se los puede plantear de adulto, ¿no es cierto? Pero, ¿viste? Hay algo ahí que andaba. Yo era muy chica y sabía que quería ir a París, que iba a ir a París, que... ¿Viste? Esas cosas que vos decís... ¿Que ibas a ser exitosa? No sé si exitosa, pero que iba a hacer lo que quería. Eso puede ser. Que como bien, que tenía muy adentro que iba a hacer lo que quería. Estamos en Julio Restaurante. Hemos planteado de alguna manera la nota diferente porque es una conversación que... indudablemente será una charla no de aquellas que marcan los tópicos de no solo de nuestro programa, sino de programas donde no es habitual que inviten artistas, porque siempre hay políticos, hay otro tipo de hay de empresarios, invitado. Hay otro tipo de invitados. Estamos en Julio Restaurant, que es para todo el mundo, con una calidad internacional, es de una cadena bellísimo como, lugar, como además. Holiday Inn, sí. Una maravilla. Además tiene una calidad internacional y lo que siempre decimos, una calidez local. Ese, bueno. Eso que no perdemos y que vos no has perdido, y eso me encanta, que es la gente del interior del país. Es la sencillez, la humildad. Sos muy, pero que muy macanuda, Gabriela Pertor, de verdad. Y muy santafesina, viste, que yo bueno, no fui de los artistas que me fui a vivir a otro lado, como te decía... A veces para triunfar, entre comillas, en esto de la plástica, hay que sacrificar e irse a vivir a Buenos Aires. Pero yo nunca quise dejar acá mi lugar, mi gente, estar ahí a 20 cuadras de nuestra laguna, de nuestro río, ¿no? Que eso, los que vivimos acá, yo creo que lo sentimos mucho. Vos me lo has contado en muchas oportunidades que te costó muchísimo ir creciendo. Sí, porque es una carrera. Sos de un hogar de clase media que tuvo que trabajar desde chiquita. Así es, sí. Que no era fácil, de alguna manera, crecer, asistir a clase o... A todos los lugares que te apetecería y que te hubiera apetecido asistir. Contame un poco. No, viste que, o sea, sabés un poco mi historia, pero es cierto, o sea, yo nací en un hogar muy sencillo. Y si bien desde muy chica quería estudiar pintura y bueno, iba a una academia de barro, ¿viste? Y que ya a los 10 años ya hice mis primeras obras en óleo y después quería ingresar a la escuela de arte, pero no podía, vivía lejos, o sea, toda una serie de cosas, pero como que adentro mío algo estaba así muy claro, ¿no? Y bueno, finalmente, primero estudié maestra jardinera, después estudié en la escuela de arte, ya de manera como independiente, pagándome mis estudios yo y...
y fui creciendo y siempre tuve ese objetivo de que yo, si bien doy clases y todo, no quería ser docente, ni empleada pública, ni trabajar en un museo, quería ser pintora, quería ser artista, ¿viste? Ese objetivo yo lo tuve siempre adentro. Y bueno, creo que ese fue el motorcito que me llevó, porque esta carrera es una carrera muy, muy incierta, muy difícil, como la de escritor, como la de músico, como la de tantas carreras artísticas, ¿no? O sea, uno va haciendo, ahora que ya, bueno, hace un tiempo, como que se ven los resultados cuando me preguntan, ¿y cómo? Y bueno, uno va haciendo un poquito acá, un poquito allá, una muestra, una exhibición, un premio, un concurso, una beca, otra beca al exterior, ¿viste? Un viaje, un marchán afuera. Todos son granitos de arena, así que se van poniendo. Tus obras son conocidas prácticamente en todo el mundo, podemos decir, ¿no? Y en este momento la verdad que yo estoy muy conforme porque tengo una buena salida al exterior, sí, sí. ¿Viste que te viajás contaba? Mucho, me voy. ¿Viajás? Sí, viajo por lo menos una o dos veces al año. Ahora estuve exponiendo en Bogotá por el Día Internacional del Malbec. Se hizo un evento que llevaron. Bueno, aprovechamos para brindar. Con un buen Malbec. Para brindar. Llevaron mis obras, mis pinturas. Cocinó un chef argentino, el responsable de La Cabrera, unas parrillas de Buenos Aires. Y bueno, estuvo la embajada argentina y el representante de Wine of Argentina, que son los vinos argentinos. Así que todo un evento muy lindo. Imagínate yo representando a mi país con la pintura, bueno, re contenta. Bien. Y ahora, bueno, en julio voy a Europa también. Tengo dos exhibiciones, una en Friburgo, Suiza, y otra en París, que ya estuve el año pasado con mucha esto es suerte. Esto es conocido, pero como nos ven en muchas partes y gente joven. Gente que quizá no por su juventud, sino porque quizá no conocen un tema que lo vamos a mencionar, porque para mí fue el lanzamiento de tu fama, ¿eh? O al menos el lanzamiento o el punto inicial del conocimiento masivo, de Gabriela Pertol. La vaca famosa en La vaca en Puerto Madero y toda esa historia, sí. Yo creo que eso fue como un punto de inflexión, ¿no? Si yo bien ya venía pintando vacas y esa era mi imagen, esa vaca que justo anoche, mirá, me llegó así una publicidad en internet que otra vez, viste, está paseando por no sé dónde, porque la gente de Caupare las muestra en distintas partes del mundo después algunas obras. Y bueno, eso fue un poco así, como que me dio, si bien yo ya venía sacando premios en los concursos y todo, me dio un conocimiento masivo, porque fue un evento masivo para el público, digamos. O sea, eso estuvo expuesto 3 meses en Puerto Madero, lo vio medio país que viaja a Buenos Aires. Y aparte la repercusión en televisión, en los medios. Exactamente, todo eso, ¿viste? ¿Te acordás que la pasaban en televisión como corte? Y bueno, y también yo creo que no puedo dejar de negar 10 temporadas en el Museo Marítimo de Ushuaia. Esa fue mi gran apertura hacia afuera, porque ahí realmente conoció mi obra un público extranjero que pasa por allí, por el sur, que no se hubiera dado a lo mejor de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo eso, ahora viste que hay un poco menos de turismo, pero fueron años muy fuertes, 2005, 2006, 2007. Y bueno, ahí yo hice estas conexiones, por ejemplo, esta gente que hace 2 años me lleva a París, es coleccionistas que yo conocí ahí. ¿Los marchands son de acá, de la Argentina? Yo tengo mi galería en Buenos Aires, que se llama Autoría Buenos Aires, sí, con Borja, que es mi marchand de aquí. Y después tengo una persona en Suiza. Y ahora, bueno, este matrimonio en París desde hace 2 años, el matrimonio Chabrón, que, bueno, como que manejan un poco mi obra, ¿no?, afuera. Y no dejas de ser docente, o por lo menos tenés tu taller, ¿no? La tarea del taller me encanta. Vos sabés que tengo ahí 50 alumnas que pintan con fervor y que se van creciendo y creciendo. Ya cumple 15 años el taller. Sí, casi todas, digo alumnas porque casi todas son mujeres. Es verdad. A veces tenemos algún arquitecto, algún médico que viene a desenchufarse un poco, pero viste, como que la mujer cuando llega a una edad se permite más, me parece, buscar lo que le gusta, ¿no? O por ahí el hombre se inclina más al deporte, no sé. La cuestión es que hay muchas mujeres que pintan. Hablando de edad, cada vez estás más joven vos. Estoy muy piropeador, pero te quiero decir que te veo muy, pero que muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Aparte, muy sabrosa, tan sabrosa. Como esta comida. Como esta comida, que hemos comido una exquisitez. Es un solo, un
me va a salir. Sí. Un solomillo. Un solomillo con salsa verde y con un revuelto exquisito de papitas de cebolla. Una maravilla. Aquí en Julio Restaurant, increyendo, se come exquisitamente y de maravilla. Y además hay una promoción muy interesante que se la voy a comentar. Si ustedes son habitué o pueden venir cada tanto, pero con 20 sugerencias, o sea, con 20 sugerencias, viene un grupo y se acumula. Con 20 sugerencias del chef, ustedes pueden acceder a una noche de alojamiento aquí en el Holiday Inn con todo, absolutamente todo lo que ofrece esta cadena internacional con calidad precisamente internacional y calidez local. Seguimos en Recomiendo, no solamente para Cablevisión y Cablevideo, sino también para Gigarret, o sea que muchos cientos de miles de personas, más allá de todo el mundo que te conoce, está viendo tu obra, Gabriela Pertó. Gracias. Recomiendo.